bien, continuidad informativa. Y bueno, como hemos hecho a lo largo de esta semana, analizando con distintos autores o participantes de estas elecciones, hoy es el turno del doctor Juan Ignacio Starros, a quien le damos la muy buenas noches por estar en esta edición de Cablevisión Noticias. Muy buenas noches, Esteban. Bueno, ahora digo, seguramente ya está más tranquilo, ha pasado algunos días. ¿Qué análisis hace de lo que ha pasado el domingo? Bueno, el análisis que hacemos es un análisis de que se ha resultado una muy buena elección, sin lugar a dudas. Todo se dio en un marco de tranquilidad, como buscamos y anhelamos todos. Creo que en lo que se refiere a nuestro espacio político, si bien hubo un triunfador, que fue el espacio del selvismo, que sacó un 32% de los votos, también nosotros sabíamos que estábamos en un escenario muy difícil, por un lado a nivel local con esta cuestión de este pacto, este acuerdo entre Selvi y Benítez, que sin lugar a dudas fortaleció mucho el espacio de ellos, porque bueno, quien ganó en el 2009 se juntó con quien ganó en el 2011, uh-huh. Dos pesos pesados de la política, podríamos decir con respeto, pero esto por un lado, después también un análisis es que hay un 68%, un 58% que expresa y busca otro espacio político. Dentro de ese porcentaje, nosotros casi... Lo dijo bien, es 68. 68, sí. 68, es mucho. Uh-huh. Tenemos una gran parte de la población que nos acompañó nuevamente con el voto, a los cuales estamos totalmente agradecidos. 11.300 votos para unas primarias, para una elección legislativa, creemos que es un caudal muy importante de acompañamiento, de, como decíamos, este voto que buscábamos en positivo, voto de confianza, se ha generado. Luego, uno lo que analiza también es el escenario macro que se dio. Nosotros, nuestra lista la encabeza Martín Insaurralde, es un candidato con un potencial mucho más grande que todavía tal vez no lo hemos trabajado en profundidad por lo corta que fue la campaña. Uh-huh. Arrancó con un nivel de conocimiento muy bajo y fue creciendo. También otra cuestión es que nuestro espacio político, si bien se ha consolidado y está firme, todavía nos falta llegar a muchos lugares y somos conscientes de esto, somos conscientes de que hay muchos sectores con los cuales todavía no hemos generado el primer vínculo. En política el vínculo es la condición de confianza, ¿no? Entonces esto se da a través del conocimiento, del cara a cara. Nosotros durante la elección planificamos reuniones en casas de familia, que hemos realizado cientos de reuniones, pero bueno, el electorado es muy grande y hay mucha gente en nuestra ciudad que uno necesita conocer, que uno necesita escuchar, que uno necesita integrar. Así que bueno, creo que el resultado en general ha sido muy bueno. También ha hecho una elección muy buena José Sestari. Uh-huh. Y bueno, seguiremos trabajando ahora de cara a octubre. Doctor, a ver, la pregunta es uno en la calle, en los bares, todo, en las casas de familia, se pregunta, Gustavo, ¿la puede dar vuelta esta elección? Digo, ya ha habido una muestra, la elección primaria pasada. Mira, nosotros apostamos y vamos a poner todo el esfuerzo para que así sea. Creemos firmemente en los principios y en los valores que hicieron que el Frente Mercedino abriera sus puertas a toda la comunidad de Mercedes, a integrar un proyecto nuevo, a integrar un proyecto donde lo central de la política sea el hacer, sea el eje de lo propositivo. Siempre hablamos y ponemos mucho énfasis en las propuestas, en los proyectos, en buscar también en esta elección jerarquizar al Consejo Deliberantes. Esto, charlando con la gente te lo plantea. Bueno, queremos que se lleven los grandes temas de la ciudad, los temas que te plantea el vecino cotidianamente, que bueno, que se lleven al Consejo Deliberante, se lleven temas como la seguridad, temas como el trabajo, temas como la planificación estratégica de la ciudad. Esto, uh-huh. Marcelo, para mí es central. Yo digo, Mercedes se encuentra en un punto de inflexión. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla.
Nosotros estuvimos gestionando el tema de la finalización de la autopista y es algo que va a acontecer en poco tiempo. En breve, sí. En breve. Ahora bien, eso te pone un desafío como ciudad, un desafío que tiene que ver con ordenar, planificar la ciudad para lo que se viene y para preservar lo que uno siente y se identifica como el valor más grande de vivir en Mercedes, que es vivir en un pueblo. Entonces, el punto de inflexión, ¿cuál es? O somos una ciudad de conurbano, como le pasó a otras ciudades, le pasó a Pilar. Sí, al mismo Luján le está pasando. O preservás esta identidad, tratás de, a través de una planificación estratégica de la ciudad, de modificar normas referidas al urbanismo, etcétera, de darle un sustento distinto a la ciudad que tenemos. Le pregunto, a ver, yo recuerdo los números y a usted en los barrios realmente le ha ido muy bien. Mirá, no, y la diferencia está en el centro. ¿Usted cree que hay un porqué de eso? Mira, siempre hay porqués. Lo que nosotros planteamos, por ejemplo, bueno, en los barrios, que hemos tenido una constancia a través de un trabajo permanente en ejes centrales como la educación, la alfabetización, el apoyo escolar, y que, bueno, se ha visto plasmado en el voto. Digo, igual también la diferencia no es tan notoria, no es tan acentuada. Digo, acá particularmente con el centro, es más difícil de ingresar, es más un puerta a puerta. Uno en un barrio va, las puertas se abren más fácil, la gente acude más. Pero bueno, nosotros intentamos, no desde ahora, sino desde el 2012, trabajar no solamente con la gente, sino también con las instituciones y con las escuelas, con las ONG. Esa es una forma también de llegar. Bueno, no falta, uno reconoce que falta, hay una cuestión de espacio y tiempo. Y bueno, ahora vamos a focalizar y tratar de llegar, porque digo, a mí lo que más me interesa es poder generar el diálogo, poder generar el vínculo, y después que la gente decida, pero no sobre la base de un rumor o de una campaña sucia donde se instalan mentiras y uno tiene que salir permanentemente a desmentirla, y eso genera y socava la imagen de quienes intentamos consolidarnos como referentes políticos. Pero bueno, es el desafío que tenemos ahora. Creemos que en la capacidad de la gente, de los equipos que integran el Frente Mercedino. Yo siempre digo lo mismo, digamos, para dar cuenta de lo que hace el Frente Mercedino, hay que ir hacia quiénes integran y cómo está compuesto el Frente Mercedino. Y la composición es muy variada, ¿no? Uh-huh. Tenemos empresarios, comerciantes, profesionales, referentes barriales, jóvenes, gente de la tercera edad, digamos. Tenemos una composición como es representativa de lo que es nuestra sociedad. Entonces, ahora estamos focalizados en esto, en seguir trabajando mucho por la ciudad. Hoy, de hecho, tenemos una reunión por un tema importante como el tema de adicciones. El fin de semana vamos a estar en distintos lugares organizando el Día del Niño. La semana que viene vamos a estar trabajando con el sector de empresarios de nuestra ciudad. Digo, siempre con una agenda muy nutrida, con una agenda muy dinámica. Y bueno, lo que buscamos y lo que anhelamos es que esto pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Yo hago un análisis muy rápido de la composición del Consejo Deliberante y creo que la gente tiene que poner énfasis en esto, que con el resultado actual, a pesar de la buena elección que se haya hecho, 6 concejales serían del selvismo y 3 concejales ingresarían frente. Yo eso se lo voy a discutir, se lo discutía a... Todavía no está en el número definitivo. Hay mesas donde aparece Sestari con 0 votos cuando en realidad la planilla de los fiscales decía que tenía más votos. A nosotros no pasó lo mismo, en algunas mesas nuestras también pasó lo mismo. Pero si se replica este resultado, para ser concreto y no entrar a polemizar otro... No, busca polemizar. El resultado sería este, entrarían 6 por el selvismo y 3 por el Frente Mercedino para la Victoria.
con lo cual el Consejo, la mayoría, sería mayoría absoluta de parte del oficialismo. Ante lo cual nosotros planteamos la necesidad de generar un equilibrio de poderes. Exactamente. El Consejo Deliberante, y la gente nos pide, y creo que este porcentaje importante de personas que no ha votado a la lista oficialista, plantea la necesidad de que haya un control del destino de los fondos públicos, que haya y que se instalen en el Consejo Deliberante los temas que a la gente le preocupan y le interesan. Y bueno, para eso lo que nosotros decimos es que tenemos que generar una elección mejor, tenemos que salir a convocar, a escuchar y a integrar más gente. Por eso le decimos a todas estas personas que nos han acompañado con el voto, que también que las puertas están abiertas para la participación. Nosotros creemos mucho en la participación como herramienta para mejorar la democracia, ¿no? Donde uno participa, donde uno escucha y es escuchado, donde puede plantear los problemas del sector que sea, ¿no? Sí, sí. Y fundamentalmente, y lo que a nosotros nos interesa es formar parte de las soluciones. Esto para nosotros es central. Nosotros decimos, somos una oposición constructiva. Constructiva, y a las pruebas me remito, el Consejo durante estos 2 años ha tenido un desempeño normal. Y bueno, lo que nosotros buscamos es esto, es tratar de ahora jerarquizar ese Consejo, tener un bloque de concejales más nutrido, que le pueda permitir controlar, generar propuestas y proyectos y estar permanentemente en vínculo y en diálogo con la gente, con el vecino, que es lo que creemos que se pide. Usted marcaba eso de los números, si se repitieran esto, si no me equivoco, desde el año 1983, desde el regreso de la democracia, sería la primera vez que el radicalismo no tendría representantes en el Consejo. Exactamente. Sí. Es otro punto a tener en cuenta. ¿Cómo se hace el trabajo de acá en adelante? ¿Ya comienza la semana que viene, como usted dice, con charlas? ¿O se va a esperar un poquito más? Bueno, digamos, uno desde el lunes, domingo, el lunes está inmediato, trabajando. Estábamos trabajando. Digo, uno lo que va a focalizar un poco más ahora es, bueno, en entrar y tratar de generar un vínculo con los sectores con los cuales hemos tenido menor llegada. Ahora bien, y bueno, redoblando esfuerzos, esforzándose más para que la gente pueda conocer por un lado qué propuestas, qué proyectos vamos a llevar al Consejo, qué ideas tenemos, de qué manera pensamos que el porqué, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia del Consejo Deliberante para nuestra ciudad? ¿Cuál es la importancia de que esté compuesto de otra manera? Creo que hay muchas cuestiones que uno tiene que ir instalando y tratando de que la gente vaya, en primer lugar, informándose, conociendo, bueno, y después, llegado el 27 de octubre, como corresponde, soberanamente, elegirán en el cuarto oscuro. A ver, se vio mucho corte de boleta. Usted sacó más votos que Insaurralde, Massa sacó mucho más votos que Bocini, que el Servismo. Digo, ¿qué análisis hace eso? ¿Que la gente corta y es de cortar boleta? Mirá, yo creo que, digamos, hay sectores que sí, digamos. Uno, una oferta electoral, amplia, hay gente que prioriza el voto local, otra gente que prioriza el voto nacional. Uh-huh. Digo, uno, esto pasa en esta elección y pasa en todas las elecciones. Por eso te decía, hay un porcentaje importante que votó algo distinto para la ciudad. Bueno, sobre ese sector fundamentalmente nosotros vamos a tratar de trabajar y hacer llegar toda nuestra impronta, todas nuestras propuestas y proyectos y poder integrar. De hecho, yo lo planteaba antes de las elecciones, ¿viste? De abrir siempre las puertas del frente a todo aquel que se quiera sumar, cuyo objetivo sea el de generar un aporte y trabajar por la ciudad. Esas son nuestras premisas, esas son nuestras consignas desde un primer momento. Por eso en el 2011 decíamos también esto de primero Mercedes, de que Mercedes puede más, que es una ciudad con recursos humanos y con un posicionamiento geopolítico con una potencialidad que nos da para pensar y soñar y anhelar una ciudad mejor, más ordenada, más segura, con más trabajo, con más justicia social. Entonces, bueno, estamos trabajando por esto y bueno, esperemos que
que semana a semana la gente se vaya informando, que uno pueda llegar a todos los hogares y bueno, sin lugar a dudas vamos a trabajar para alcanzar una victoria en octubre. La última, y que tiene que ver con los números, por donde empezamos también. ¿Hubo algo que lo sorprendió? Digo, el tercer puesto de Cestari, los 2.800 votos que sacó de Narváez, los 1.000 y pico que sacó el Partido Obrero, de todo lo que es de los votos, esos números finales, más allá del primero y segundo lugar. ¿Hubo algo que le llamó la atención o era lo que esperaba? No, era lo que esperaba. Uno está en contacto directo con la gente y el mejor termómetro es caminar por toda la ciudad y hablar con todos los sectores, que más o menos vas a tener un diagnóstico. Nosotros decíamos, va a haber una elección muy reñida, muy pareja. Creemos que para octubre va a ser lo mismo. Así que bueno, esto también el termómetro y el clima lo va marcando la gente cuando uno está en contacto directo. Así que desde mi punto de vista no hubo nada sorpresivo con respecto al resultado de la elección. Son, como digo yo, unas encuestas reales y fehacientes, más allá de unas cuestiones que ha habido, pero que uno no ingresa para no sembrar ningún manto de sospecha de nada. Digo, acá lo importante es que la gente participó, que el pueblo se expresó y bueno, en octubre estará la definición de cómo quedará compuesto el Consejo Deliberante, cómo quedarán compuesta la Cámara de Diputados, de Senadores, bueno, eso es lo que la gente va a votar y en ese sentido nosotros confiamos en nuestras propuestas, en nuestros proyectos, tanto para el Consejo Deliberante como a nivel nacional y provincial. Muy bien, doctor, como siempre, muy amable y seguramente de acá al 27 de octubre seguiremos charlando, ¿no?, de estas cuestiones ya de cara a una elección que va a ser definitiva para la ciudad. Por supuesto, siempre a disposición y agradeciendo el espacio de entrevista siempre tan amena que se da. Gracias, ¿eh? Hacemos una pausa más y ya venimos, no se vaya. It cannot wait. I'm sure no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours.